Desde la implementación del novedoso sistema que sustituyó definitivamente a la prebendaria planilla en el Congreso Nacional, múltiples planilleros renunciaron o rescindieron sus contratos. La renuncia fue presentada por 25 jornaleros, 17 profesionales y 13 funcionarios permanentes, todos al menos 2 años de antigüedad, que aparentemente acudían al Congreso de manera irregular. Es el primer efecto dominó en la lucha contra la corrupción y a favor de la integridad en los entes públicos y en la desmoralizada trípode estatal. Mario Ferreiro, actual intendente de la ciudad de Asunción, anunció que 577 personas de su nómina de personal serían desvinculados de la municipalidad. En la gran mayoría de los casos, por planillerismo, contratos vencidos, entre otros motivos para su desvinculación. La lista completa está en el portal web GESACÁ. También anunció más despidos en la comuna, alegando similares condiciones que los ya cesados. Con esto, se lograría un ahorro de más de 1.300 millones de guaraníes al mes y 17.000 millones de guaraníes al año. El 27 de marzo pasado, en plena Pascua de Resurrección, nos dejó la Madre María Angélica de la Anunciación, fundadora de un emporio de las comunicaciones católicas en los últimos tiempos, EWTN, movida por la solidaridad de sus suscriptores en millones de sistemas de cable del mundo. Debemos honrar su legado, descubriendo la verdad divina.